situación de la Trafic es la siguiente. La Trafic depende, pertenece al CICAL. Hay un convenio de la anterior gestión y de la actual gestión en el cual el municipio se hace cargo de lo que respecta al mantenimiento, el combustible, al tema del chofer. La Trafic hace unos días sí se averió acá en la puerta del centro de día. Tuvo un problema, una pérdida importante de combustible, por lo cual se paró. Inmediatamente se hizo el pedido del repuesto. En Esquel contamos con un solo proveedor del repuesto oficial, porque hay que poner el repuesto oficial. Se presupuestó y se pasó un número de cercano a los 10.000 pesos. Realmente era un costo bastante inviable. Está solucionando por otro lado, porque ya está de ayer, está en un taller de un proveedor del municipio, y mañana ya va a estar en pleno funcionamiento la Trafic para retomar las actividades normales. Lo que sí comentar que la Trafic tiene una movilidad, tiene un movimiento diario de casi 200 kilómetros, que eso está comprobado con los papeles y con los vales de combustible, es real, casi 200 kilómetros diarios, y bueno, es el movimiento que tiene, tomando en consideración que traslada a personas con discapacidad en silla y demás, es lógico también la cuestión de los fierros que a veces te hacen jugar una mala pasada. Ahora, también se nos comentaba, bueno, que el uso no es exclusivamente para el transporte de personas con discapacidad. ¿Está teniendo otro uso por parte de municipios de vehículos? No, Gustavo, de eso doy plena fe y puedo demostrarle a quien lo requiera, no tengo ningún inconveniente, de demostrar que la Trafic arranca a las 7:05 trasladando a una persona con discapacidad motriz desde su domicilio a la terminal, que es un empleado de municipio, y finaliza en algunos días a las 21:30, trasladando personas que están con el programa Promover en el hospital, que son personas con discapacidad, que trasladando desde el hospital a su casa. En el trajín del día traslada CICAL, que es la prioridad, porque pertenece al CICAL, todas personas con discapacidad, para que la comunidad conozca, traslada a centro de día, que es el lugar donde estamos, que hay personas con discapacidad, traslada a un joven de baja estatura, un niño de 8 años con discapacidad que asiste a la escuela 159, traslada los días martes, traslada a los alumnos de la escuela de ciegos. Es exclusiva para la persona con discapacidad y para las instituciones que trabajan en esa línea. No tiene otro funcionamiento que no sea ese. Realmente, y está en los papeles, se puede demostrar, no hay ningún inconveniente en demostrar que es para tal fin.